Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo PolySpeaker. Sabemos que ustedes quieren vivir una educación diferente, poner a prueba sus conocimientos en contextos reales y, por supuesto, aprender de los mejores. Por eso, en PolySpeakers, nosotros ponemos a los expertos y ustedes ponen la buena actitud. Este es un espacio creado y pensado por y para ustedes, en el que podrán conocer de primera mano los constantes cambios sociales y culturales a los que nos enfrentamos día a día y en el que sin lugar a duda adquirirán conocimientos de su interés y de provecho para sus vidas profesionales y personales. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de darle paso a nuestro invitado, quisiera dejarle los micrófonos a nuestro vicerrector académico, Gabriel José Angulo Linero, quien quiere dejarles unas palabras, así que démosle paso a nuestro vicerrector académico. Gabriel, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Andrea. Mil gracias por este saludo inicial. Me complace darle igualmente un saludo de buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta sesión de PolySpeakers. El tema de hoy no podría ser más relevante. Yo quisiera compartirles a ustedes los resultados de algunas investigaciones recientes sobre un tema que nos preocupa mucho, asociado con la salud mental. De acuerdo con el último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la depresión, el 4.4% de la población del planeta está siendo afectada por esta enfermedad mental. Colombia se ubica por encima del promedio mundial, lo que genera una gran preocupación entre las autoridades en este tema. Este estudio también establece que la depresión es 1.5 veces más común entre las mujeres que en los hombres, y tres grupos etarios son particularmente vulnerables: los jóvenes, las mujeres embarazadas y en estado de posparto, y los ancianos, especialmente los jubilados. Asimismo, una investigación reciente de la Universidad Autónoma de Barcelona, en un estudio internacional, logró establecer que durante el tiempo transcurrido de la pandemia en Colombia, las mujeres, los adultos jóvenes entre los 18 y los 29 años y las personas con bajos ingresos son quienes más se han visto afectadas su salud mental. El 35% de la población, de acuerdo con este estudio, ha presentado síntomas de depresión, el 31% somáticos, el 29% de ansiedad y el 21% de soledad. Finalmente, quisiera referirme a otra investigación realizada por la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, que evidencia que la depresión y la ansiedad se siguen saliendo de control. A través de una encuesta aplicada a 1.178 individuos, se evaluó la presencia de estas alteraciones emocionales en los jóvenes. Y uno de los hallazgos más llamativos de este ejercicio fue descubrir que el 17% de las personas encuestadas presentó niveles severos de depresión. El tema, como lo dije anteriormente, y lo demuestra así la evidencia empírica, afecta de manera particular a la población joven en las instituciones de educación superior. Como en alguna oportunidad de un PolySpeaker anterior tuvieron el chance de escucharme, hay casos supremamente dramáticos, como el de la Universidad de Pensilvania, que el líder del programa de prevención del suicidio terminó suicidándose. En ese orden de ideas, es un tema que debemos hablar, frente al cual debemos expresar, preocuparnos y brindar un acompañamiento importante a toda la población vulnerable, particularmente a los jóvenes. Por esa razón, hoy nos acompaña el periodista y el abogado de Cúcuta, Juan Carlos Rincón Escalante, a quien le doy una cordial bienvenida al Politécnico Gran Colombiano. Juan Carlos ha vivido en carne propia las circunstancias asociadas con la depresión y por esa razón publicó un libro denominado La depresión no existe, el no tachado, vale la pena anotarlo, una guía para no causar daño cuando hables con una persona deprimida. Se trata de una obra divulgativa que se basa en un estudio muy riguroso de las características médicas de este trastorno mental y de su complejidad, que a la vez contiene recomendaciones precisas y muy claras para poder aprender a manejarnos de una manera más empática, menos torpe, y poder desarrollar una cultura
frente a la depresión. Este texto, además bellísimo, está acompañado de unas ilustraciones de la caleña Cecilia Ramos Valencia, la Che. Bienvenido a Juan Carlos a este espacio. Al final también tendremos la oportunidad de conversar sobre los servicios que en materia del Centro de Asesoría Psicológica brindamos a todos los miembros de la comunidad Politécnico Gran Colombiano. Mil gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a nuestro vicerrector académico. Ahora quisiera darle paso a Carolina Jurado, nuestra coordinadora de la Oficina de Inclusión del Poli, quien ella dará paso a nuestro invitado. Así que muchísimas gracias, Caro, y muy buenos días. André, muy buenos días para todos, muy buenos días para ti. Me uno al saludo y al mensaje de nuestro vicerrector académico en torno a lo que supone este tipo de situaciones en la vivencia cotidiana de nuestros estudiantes, que como él bien lo mencionaba, pues afecta o llega a diferentes grupos etarios y en especial a los jóvenes, y de eso pues nos hemos podido dar cuenta desde el acompañamiento que hacemos en la Oficina de Inclusión y desde el Comité de Inclusión, cómo nuestros estudiantes están viviendo situaciones que ponen su salud mental como en riesgo, que los ponen como a afrontar y a enfrentar situaciones emocionales pues que realmente comprometen sus dinámicas cotidianas. Y en esa medida, pues visibilizar que en este proceso estamos todos como comunidad, como red de apoyo, y que las palabras que digamos a nuestros compañeros, a nuestros familiares, cuando manifiesten situaciones de esta índole, son muy importantes. Y por eso la invitación de nuestro poliespeaker el día de hoy, desde la Oficina de Inclusión, a Juan Carlos Rincón, una persona que ha abordado este tema desde su vivencia, desde un estudio muy riguroso frente al tema, y en esta medida pues viene como a darnos esa guía de qué hacer en estas situaciones, cómo abordarlo, cómo responder cuando un compañero nuestro nos diga: oiga, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo triste, estoy deprimido, y cómo palabras como eso no le pare bolas, eso no ponga cuidado, pues realmente sí impactan en esa dinámica. Y pues como bien lo mencionaba nuestro vicerrector al cierre, ese acompañamiento que tenemos desde la universidad a través de los consultorios de psicología y desde el Comité de Inclusión, pues para poder favorecer su permanencia en la universidad y que puedan seguir en esa meta que tienen de ser profesionales y de pues seguir alcanzando sus sueños. Así que sin más preámbulos, Juan Carlos, bienvenido. Mil gracias por aceptar esta invitación, y los micrófonos, las cámaras y toda nuestra audiencia es toda tuya. Carolina, Andrea, Gabriel, muchas gracias. Politécnico, muchísimas gracias por la invitación. A todas las personas que nos estén viendo, muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Estoy contento de poder venir a compartir con ustedes esto. Sigue siendo muy raro dar como estas conferencias al vacío. Asumo que están ahí, pero no puedo verlos. Entonces, si de pronto en el chat de Facebook se quieren ir reportando, sería buenísimo. También, pues yo les vengo a contar como una conferencia y echarles un cuento, pero si me quieren ir dejando preguntas, si quieren como que lo hagamos más conversadito, también sería fantástico. Todo lo que ustedes escriban ahí en el chat, pues me lo pasan a mí por el sistema con el que estamos haciendo el streaming. Antes de arrancar, quiero hacerles como un par de anotaciones importantes. La primera es que en la próxima hora vamos a estar discutiendo temas muy complejos y temas muy pesados en emocionalmente, pues no son sencillos en cómo los presentamos, pero pues vamos a discutir situaciones límite, vamos a discutir situaciones de ansiedad, de depresión, vamos a discutir pues temas de suicidios. Por eso, si te estás sintiendo mal, si hoy no es un buen día, si sientes que tu salud mental puede estar en este momento en riesgo, está muy bien si te desconectas, ¿sí? Y está muy bien si no escuchas esto. Esto es una advertencia que siempre doy antes de cualquier charla. Tu salud mental es lo más importante. Y yo más que nadie sabe que cuando uno no está pues muy bien o no está en el ambiente adecuado y recibe información
negativa, pues eso no ayuda y mi intención no es esa. Entonces, adelante, tienes mi permiso de desconectarte y también si sientes que tu salud mental se ha venido deteriorando, me contaban aquí en el Politécnico que tienen un servicio de asistencia de psicología, entonces podrías buscarlo. Hacia el final de esta charla se van a conectar dos psicólogas expertas que nos van a acompañar con eso. Entonces, recuerda que mereces alivio, recuerda que mereces buscar ayuda y recuerda que está bien en ser bondadoso con uno mismo y está bien dejar de latigarnos. Primera advertencia. Segunda advertencia, yo no soy un médico, yo soy un abogado que terminó siendo youtuber y ahora tiktoker, y es fundamental que sepan que no soy un médico, que no soy un psicólogo, que no soy un profesional de la salud. Y mi intención en esta exposición, mi intención con el libro y mi intención con todas las intervenciones que hago en torno a la salud mental, no es jamás reemplazar la voz de las personas profesionales. Y yo digo y repito y repito, todos necesitamos ir a terapia, todos necesitamos esos espacios de encontrarnos con estas personas que estudian la mente, que estudian nuestros comportamientos, que saben por qué en ocasiones no tenemos las herramientas para reaccionar a la vida y reaccionar al día a día. Entonces, por favor, en ningún momento asuman que vengo como a darles un reemplazo de lo que ellos dan. Sin embargo, sí, para esta exposición, para el libro que hicimos, pues que ya Gabriel les contaba, que se llama La depresión no existe, pero a ver si los puedo mostrar, no lo logro, bueno, ya ahorita después se los muestro sin el fondo, perdón, millennial intentando ser cool en internet con un fondo virtual. con el libro lo que hice fue entrevistar a psicólogas, entrevistar a psiquiatras, entrevistar a pacientes, y gracias a eso y a la investigación documental, pues hacer un documento muy responsable, porque algo muy común que se hace con salud mental es que se dice cualquier cosa y se menciona cualquier cosa sin tener en cuenta de la importancia de la rigurosidad y sobre todo de que las personas sepan de dónde estás sacando tú la información. Con todo este preámbulo y ya habiendo hecho esas advertencias, y ojalá se estén reportando en el chat por donde sea que nos estén viendo, vamos a arrancar. ¿Sí? Y para eso les quiero presentar algo que preparamos con Cecilia Ramos Lache, que es nuestra ilustradora caleña, pues nosotros somos coautores, y les vamos a empezar con una historia breve. Y la historia breve es bastante deprimente, lo siento, les ofrezco disculpas, porque pues quejarte era empezar una exposición así, pero es lo único de este estilo que les contaré, y sí es fundamental que empecemos en un lugar de oscuridad, porque mi principal apuesta con esta exposición es entender la necesidad de la empatía radical y sobre todo entender la necesidad de sacar del closet estos temas y de sacar del misterio, del misticismo que nos involucra cuando hablamos de salud mental y también explicarles por qué carajos un abogado, un periodista especializado en política viene acá a hablarles a ustedes de salud mental y eso pasa necesariamente por mi experiencia. Entonces arranquemos. Yo soy una persona que bajo los estándares de la sociedad tengo todas las posibilidades para estar bien y para estar feliz, ¿verdad? Entonces, tengo un buen trabajo, tengo reconocimiento en internet, tengo buenas relaciones, tengo un grupo de personas que me quieren, tengo apoyo familiar, tengo un montón de privilegios, tengo dos gatas que me aman, tengo un apartamento y un techo, tengo muchas de mis necesidades básicas satisfechas, y de hecho más allá de las necesidades básicas. Y sin embargo, la mayoría de los días me levanto queriendo destruirme y me levanto con una pesadez en el pecho que no me deja moverme y me levanto sin tener claro cómo encontrar el para qué hago las cosas, para qué me muevo, para qué me manifiesto, para qué insisto, para qué sigo trabajando. Y me cuesta trabajar y hay veces que paso horas echado en el piso del baño sin poder moverme y hay horas que me dan ansiedad y entonces no puedo hacer nada y creo que el mundo entero me va a aplastar y hay momentos en los cuales me meto como en unas espirales de pensamientos autodestructivos. Y esto no es algo como que pasa una vez cada 3 meses y ya. Esta es mi realidad casi que diaria. Hoy, precisamente, cuando me levanté, mi primer pensamiento, porque ya sé cómo opera mi mente, es
Uf, otra vez. Uf, ¿para qué estás acá? Uf, porque tienes que existir. Y así como eso pasa también a lo largo del día, mientras trabajo, mientras hago cosas, mientras creo, incluso mientras estoy aquí dándole esta conferencia al vacío, sin saber ustedes cómo están reaccionando, una parte de mi mente está todo el tiempo diciéndome que soy una persona inservible, que soy una persona que no debería estar acá, que soy una persona que debería más bien quedarse callada, que debería desaparecer, que bueno, bla, 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 bla. Yo les dije que esta era una parte bastante deprimente. Y eso es muy raro porque, pues, muchos de ustedes me podrían preguntar, como la gente me ha preguntado en muchas ocasiones de mi vida, es, ¿pero qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Sí? Y ese qué pasa es una carga de una persona preocupada y es una carga de una persona que quiere ayudar, pero también ese qué pasa se termina convirtiendo en un acto violento en mi contra porque es como no sé, no sé. Y durante muchos años mi respuesta fue no sé. Y ahí precisamente es donde tendemos que empezar a mirar qué es lo que está ocurriendo, porque una persona como yo se siente así. Y además porque yo no soy el único que se siente así. A medida que empecé a hablar con las personas, a medida que me empecé a acercar a internet, a leer asuntos, me encontré que muchas personas a lo largo de su vida experimentan sentimientos similares al mío. Y empieza a mirar y es como, ah, ok, es que el cerebro a veces no funciona como debe. Ah, ok, es que tenemos un montón de problemas que no enfrentamos. Ah, ok, es que tenemos una sociedad que está construida en torno a la negación de todo lo que no caiga en el discurso maniqueísta de él, estoy bien, estoy mal, estoy triste, estoy feliz y ya. Y lo que empezamos a ver, y con los datos que nos daba el profe Gabriel ahorita, lo que empezamos a ver es que hay un montón de enfermedades y de dolores que sufrimos en silencio por el miedo a que nos juzguen y porque todo en la sociedad nos dice y nos vuelve a decir que no hay motivos para estar triste, que no hay motivos para sentirte mal, que no hay motivos para ser desagradecido. Entonces, yo vengo como de esta historia y de estos síntomas que se me empiezan a manifestar hace unos 12 años, y cuando empiezo a confiar en la gente y cuando empiezo a aproximarme a las personas, ellas me empiezan a contestar con un arsenal de respuestas bien intencionadas y naturales, pero que necesariamente demuestran el desconocimiento que hay en torno a la salud mental, a la depresión, a la ansiedad, a los trastornos del ánimo y ante todo a la manera en que como seres humanos enfrentamos y nos referimos a las dificultades que tenemos en la vida. Entonces, en esta exposición y en esta conferencia, lo que yo espero dejarles a ustedes son dos cosas. Primero, un diagnóstico de qué es lo que está mal cuando hablamos de salud mental, de qué es lo que está mal cuando le respondemos a alguien que se siente mal, de qué es lo que está mal como sociedad al momento de tratar estos temas y por qué es tan difícil. Y dos, una apuesta por lo que yo llamo la empatía radical. Y ya les voy a contar más adelante qué es la empatía radical y ya les voy a contar más adelante qué es eso. Pero en últimas, miren que yo lo que vengo aquí es a intentar reclutarlos a ustedes, porque tenemos que cambiar la manera en que nos acercamos a la salud mental en el mundo. Tenemos que cambiar el discurso, tenemos que desarmar los prejuicios, tenemos que ante todo apostarle a la bondad. Porque cada uno de ustedes o ha sentido algo de lo que estoy describiendo o ha estado cerca y querido a alguien que lo siente. Y por eso, porque no nos educan sobre esto, porque no nos dan las herramientas para hablar de manera mucho más sencilla, mucho más persuasiva y mucho más asertiva sobre salud mental, es que la gente sufre en silencio. Y la gente está sufriendo mucho en silencio. Y somos un mundo de personas que estamos cargando un peso que no deberíamos estar cargando solas. Y yo sé que si ustedes me están viendo, seguramente saben de qué hablo. Y seguramente lo han sentido. Y seguramente se han juzgado a ustedes mismos. Y por eso vengo aquí a decirles, no solo eso que ustedes sienten es válido, no solo eso que ustedes
no pueden comprender del todo, existe y merece ser estudiado, examinado y conversado con otros, sino que además merecemos alivio. Merecemos que nos valoren y merecemos que tengamos conversaciones mucho más sinceras sobre esto. Entonces, volviendo a mi historia, yo experimento todo esto y cuando me acerco a alguien, me responden esto. Y cuando ellos me responden esto, no soy solo yo, sino es lo que le responden a todas las personas que en algún momento han sentido uno de estas alteraciones de ánimo o trastornos que venimos discutiendo. Entonces, le contestan, no estés triste. A mí me encanta el no estés triste. Y de hecho, estos son como, estas respuestas son los capítulos en los cuales dividimos el libro, porque cada uno de estos nos permite entrar a discutir y hablar con mucha sinceridad y con mucha tranquilidad, porque el libro está hecho para la gente que no sabe del tema, está hecho para mi mamá, está hecho para las personas que no saben muy bien cómo reaccionar a esto y les habla de manera muy sencilla y comprensiva para explicarles por qué lo que dicen está mal. Y el no estés triste me encanta porque es el primero y es el más común y es el más frustrante, porque es como, te digo que me siento mal, te digo que he pensado en destruirme, te digo que quiero hacerme daño y tú me dices que no estés triste. Oh, por Dios, gracias, estoy curado, ¿por qué no se me había ocurrido antes? ¿Cierto? Pero miren que ahí ya empezamos a ver la frustración que genera este tema. Claro, la frustración en mí, como persona que está sufriendo esto y que por supuesto no se va a sentir liberada por esa solución que me acaban de dar, pero también la frustración en la persona que me está diciendo el no estés triste, porque yo no creo que esta persona me lo esté diciendo porque sea una mala persona o porque quiera lastimarme o porque quiera asfixiarme, sino porque genuinamente quiere que no esté triste. O sea, ahí hay una exposición de buena voluntad. Pero como no tenemos las palabras para hacerlo mejor, como no tenemos el conocimiento, se genera ese cortocircuito, ¿no? Otra que me hacen muy comúnmente es, pero si te ves tan bien. Otra que me dicen es, ¿por qué estás así si lo tienes todo en la vida? Entonces me voy a quedar aquí un momentico, porque esta es una muy común, y es, ¿por qué nos construimos en torno a la idea de que tenerlo todo en la vida significa que no podemos sentir los sentimientos complejos que cargamos por dentro? ¿Sí? La tristeza, la depresión y la ansiedad no necesariamente están ligadas a las condiciones materiales o las condiciones de vida en las que estamos. Las personas que sufren un duelo se deprimen, las mujeres que sufren partos y tienen depresión por posparto se deprimen, pero también el estudiante que se siente insuficiente en la universidad se deprime, pero también el emprendedor que se siente frustrado se deprime, pero también la persona que no sabe muy bien por qué está sintiendo lo que siente se deprime, porque nuestro cerebro y la manera en que ha venido evolucionado es propenso a sentirse así. Entonces tenemos que dejar de a un lado esta idea de que somos unos desagradecidos y más bien entendernos con más complejidad en cualquier momento de nuestra vida. En este preciso instante que ustedes me están escuchando y que yo les estoy hablando, somos un cúmulo de emociones contradictorias y complejas que tenemos que reconocer y que tenemos que escuchar y que van mucho más allá de, ay, sí, lo tengo todo en la vida, ya estoy bien. No, así no opera. Otra muy común es, hay gente mucho peor de lo que tú estás. Esta es una de las reacciones más comunes, ¿no? Y es, bueno, pero piensa que si lo tienes todo, al menos no te estás muriendo de hambre o al menos no tienes tal enfermedad. Y miren que aquí hay un tema que también me quiero detener y es, ¿por qué tenemos esa obsesión en comparar tristezas? Porque todo en el mundo moderno tiene que ser una competencia. Hacemos una competencia para el que más plata tenga, hacemos una competencia para el que mejores notas saque, y ahora también hacemos una competencia para el que esté más miserable. Y solo el que esté más miserable, vean que mi gata me está haciendo saboteo, disculpen ustedes. Hacemos una competencia para que solo la persona que esté más vulnerable es la única persona que tiene derecho a quejarse y sufrir. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con construir un mundo donde incluso la melancolía y lo que se tiene por dentro lo comparamos y lo calificamos de manera objetiva? Además, porque si seguimos esa lógica, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo la persona
que tiene derecho a sufrir es la persona que está sufriendo más que tú, pues vamos a llegar a que solo hay una persona en todo el universo que puede sufrir, que es la persona más desdichada del mundo, y todas las anteriores pues pueden señalar a esa persona y decir, bueno, esa persona está peor, entonces yo no tengo derecho a sufrir. Pero más aún, más allá de la ridiculez, más allá de eso, y piensen que esto es muy común y seguro lo han escuchado, más allá de eso, el punto es, nada de eso le soluciona ni le arregla la vida a alguien. Nadie al que usted le haya dicho, oye, piensan que alguien peor como tú se ha empezado a sentir mejor. Nadie ha empezado a curarse y a sentir que ya todo está bien simplemente porque hay alguien peor. ¿Por qué? Porque podemos sentir la empatía por el otro, podemos sentir lo que sufre el otro, pero el dolor del otro no es consuelo para uno. Pero el dolor de otro no es solución para la marea que llevamos por dentro y para las contradicciones y para la tormenta. Más bien, ¿qué tal si construimos un mundo y construimos una sociedad donde yo puedo sentir total empatía por las personas que están sufriendo, puedo sentir independientemente de cuál sea la raíz de ese sufrimiento y al mismo tiempo puedo reconocer que yo soy una persona que está sufriendo por dentro, que tiene unas características únicas referenciadas a la vida que he vivido y por ende que necesito reconocer lo que siento y necesito atenderlo y necesito sobre todo honrarlo, honrar los sentimientos, no desmeritarlos. Lo peor que usted puede hacer con alguien es invalidarle la experiencia de su tristeza y de su desazón, porque es negarle una experiencia esencial y es sobre todo llevarlo a que se silencie. Esa persona a la cual usted le dijo, mira que hay gente peor que tú, lo que va a hacer es que se va a quedar callada y lo que va a hacer es que se va a aislar y lo que va a hacer es que se va a encerrar y va a seguir en silencio. ¿Eso es lo que queremos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Verdad? Lo que queremos es acompañar, lo que queremos es ayudar, lo que queremos es dar una pizca de alivio en este mundo tan cruel y en esta vida tan trágica. Perdón, me puse Ricardo Arjona. Pero lo que queremos es eso. Y si queremos eso, pues tenemos que cambiar la manera en que hablamos. Otra muy común que dicen es que la vida es bella, que hay que disfrutar los placeres del día, que el problema es la actitud, que sonríe, deja la pereza, piensa positivo, deja de preocuparte tanto. Vea, si ustedes estudiantes del Poli me están escuchando, estoy seguro que en algún momento se han sentido juzgados por pereza, se han sentido juzgados porque no hacen lo que deben hacer o porque no tienen la disciplina que es, y no es porque el Poli los juzgue, no estoy diciendo eso, sino es porque a todos, cuando hemos sido estudiantes universitarios, nos hacen sentir como personas inadecuadas. Y sí, la pereza existe, y sí, la falta de voluntad existe, y sí, la falta de disciplina es un problema, pero muchas veces en mi experiencia personal, y en la experiencia de la gente que conozco, y en la experiencia de los estudiantes que se acercan a mí, hay algo que trasciende la pereza. Son personas que se están sintiendo abrumadas, son personas que se están sintiendo asfixiadas por el estrés, son personas que se están sintiendo sin una razón de ser y sin entender muy bien por qué hacen lo que hacen, y eso necesariamente nos lleva a bloquearnos. Y responder a ese bloqueo no es simplemente sonreír, no es simplemente cambiar de actitud. Alguien hace poco estaba dictando esta misma conferencia en área andina, como en la Facultad de Psicología. Y muchos psicólogos me decían algo que me quedó sonando, y es que a ellos les dicen que por ser psicólogos no tienen derecho a estar tristes, a sentirse mal. Miren el nivel de degradación al que hemos traído nuestra comprensión de la salud mental y nuestra comprensión de quién tiene derecho a sentirse así. ¿Por qué filtramos eso de esta forma? ¿Por qué gozamos silenciando a las personas? ¿Y por qué creemos que es tan fácil? ¿De qué le estamos huyendo cuando creemos que es tan fácil? ¿A qué sentimientos les estamos huyendo? ¿No? Otro que dicen es que esas son las pastillas, que no deberías tomar esas cosas, que no se te ocurra buscar un loquero, ¿no? Entonces venimos cargando los prejuicios y sobre todo las taras de las generaciones pasadas que fueron creadas en un mundo en el cual la terapia era mal vista y en el cual preguntarse por la salud mental estaba mal visto y en el cual
preguntar por cómo estamos estaba mal visto, y eso lo que pasa es que creó generaciones aturdidas, generaciones estancadas, generaciones de personas que no tienen la educación emocional para lidiar con lo que sienten. Hay unas cifras que hablan que la depresión y la ansiedad se diagnostican más en mi generación, los millennials, y aún más en la generación que le viene, que seguramente son muchos de ustedes, que son la generación Z. Y entonces dicen, ah, es que claro, son una generación de cristal que se la pasa quejando, que ya sufren por cualquier cosa, que pobrecitos, que no saben lo que es malo. Y es como, no, lo siento mucho, pero eso no es lo que pasa. No es que las nuevas generaciones seamos más sensibles, es que las nuevas generaciones rompimos el estigma de preguntar por la salud mental, de preguntar por el cómo estamos, de acercarnos a terapia. Lo que pasa no es que nosotros tengamos más enfermedades mentales, sino que las generaciones anteriores están subdiagnosticadas porque no iban a eso. Entonces, miren que estamos hablando de un problema muy, muy serio, y aún así la gente dice lo que le da el título al libro, y es que la depresión no existe, que es una moda, que no la estamos inventando. Y ahí sí, como decimos acá en el libro, ¡qué violencia! ¡Qué violencia! Un montón de personas te están diciendo que se sienten mal, que no saben cómo lidiar, que tienen un montón de sentimientos que no comprenden, y la respuesta de muchas personas es que se lo están inventando, que están construyendo un show. ¿Por qué tenemos tanto pánico a reconocer esto que llevamos por dentro? Y si ustedes todavía creen, después de las cifras que nos daba el profe Gabriel al principio, que la depresión no existe, permítanme y les leo algunas cifras importantes que tenemos en el libro. La OMS dice, 300 millones de personas en el mundo padecen depresión, y eso es un subregistro. 300 millones de personas. Para que se hagan una idea, con eso llenamos el 75% de la población de Sudamérica. Tenemos 3/4 de todo un subcontinente que podríamos llenar con personas que padecen esto. ¿Y tú vas a decirles que no existe? Y eso también, por cierto, transgrede clases sociales, transgrede edades, lo sufren las personas de todos los poderes adquisitivos, en todos los estratos sociales, de todas las edades. Lo sufren las personas ancianas, que es aún peor, porque sufren el estigma de que, por supuesto, están deprimidos porque son ancianos, ¿cómo no? Pero también lo sufren menores de 12 años. Y aquí es cuando tenemos que empezar a hablar de suicidio, porque el suicidio es la tercera causa de muerte entre adolescentes. Al año perdemos 800.000 personas por suicidios. Y no todos los suicidios se deben a depresiones, pero la depresión y la ansiedad sí exacerban los suicidios. ¿Por qué ante esta crisis, que es la verdadera pandemia? No la verdadera pandemia, porque eso presume que el COVID-19 no existe. El COVID-19, claro que existe. Por favor, distanciamiento social, tapabocas, y cuando puedan, vacúnense. Pero cuando superemos el COVID-19, ¿saben qué va a pasar? Que la pandemia que ya estaba antes va a seguir, y es la depresión. La depresión es la pandemia que nos va a atormentar por muchos, muchos años. Y lo peor es que, como es invisible y como no la estamos viendo, no la estamos resolviendo y no la estamos enfrentando y no estamos cambiando la manera en que nos referimos a ella. Miren esa tragedia tan hijo de madre. Estamos en una pandemia que cobra vidas. Estamos ante una pandemia que daña proyectos de vida. Estamos ante una pandemia que se sufre de manera continuada en el silencio de nuestros hogares, de nuestros espacios más íntimos, y no estamos haciendo nada. No estamos haciendo lo suficiente. ¿Y por qué? Porque tenemos este montón de retos y estos vómitos que tenemos. Entonces, vean, imagínense ustedes un personaje, una persona, ¿cierto? Y esta persona empieza a sentir un montón de sensaciones problemáticas por dentro, de ansiedad y eso. ¿Cuál es el primer reto? Que esta persona no va a interpretar lo que siente de la manera más bondadosa. ¿Qué va a pensar esta persona? Lo que le han dicho que piense. Ay, no, es que soy un perezoso. Ay, es que me falta actitud. Ay, es que soy un desagradecido. Ay, es que yo sí soy un impostor que no merece estar acá. Ay, es que miren esa tragedia. Esta persona se está sintiendo confundida, se está sintiendo mal, y por todos los prejuicios que la sociedad le ha puesto, no dice, ve, ¿será que debería ir a terapia?
ve, ¿será que debería buscar ayuda? Ve, ¿será que debería hablar de esto con alguien? Sino dice como, uy, sí, yo como que soy un desastre. Entonces, el primer gran reto se vive ahí dentro. Pero supongamos que esta persona rompe ese reto y dice, no, nada, yo quiero hablar de esto, yo quiero conversarlo, yo quiero acercarme a alguien más, y se acerca a sus familiares, o se acerca a su pareja, o se acerca a sus amigos. ¿Qué va a pasar? Que estas personas seguramente le van a contestar esto que hemos venido hablando. Entonces, se rompió los sesgos personales para llegar a la vida en sociedad, y la vida en sociedad se los vuelve a aterrizar. Es como, ay, a ti lo que te falta es actitud, o ay, eso no existe, o ay, exagerado, o ay, 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 ay. Cada uno de esos ay lo que hacen es que esta persona vuelva a sufrir en silencio. Cada una de estas reacciones, por más bien intencionadas que sean, termina siendo cómplices del dolor. Pero bueno, supongamos que esta persona sale de sí mismo y cuando sale se encuentra con familiares o con amigos o con personas que vieron esta charla o con personas que creen en la bondad y eso, y que les contestan, sí, lo que tienes es válido, lo que tienes es útil, vamos. ¿Qué hay que hacer ahí? Que no hay rutas de acceso. Entonces nos chocamos con un país que supuestamente tiene una cobertura casi universal del sistema de salud, pero el cual en el sistema de salud no es claro a dónde ir a buscar terapia, cómo llegar a eso. Las EPS le dan citas cada 3 meses, y si les dan citas para psicólogos que te atienden en 20 minutos y que tienen 40 mil pacientes más y que no te pueden atender bien. Entonces, la pregunta que más me hacen en estas charlas, y por eso me encanta que el Politécnico, ahorita después de que yo hable, va a darle espacio a 2 psicólogas para contar lo que tienen sobre eso, porque eso es fundamental, pero la pregunta más común que me hacen es, ¿pero a dónde voy? Y el a dónde voy es difícil de responder, porque si bien en las universidades hay espacios para eso, si bien hay como organizaciones que hacen salud mental gratuita, la verdad es que tenemos una suboferta y no tenemos herramientas para hacer eso, ¿sí? Entonces la gente sale de sus prejuicios, pero luego no tiene las rutas de acceso, o si tiene acceso, tiene un acceso limitado, o peor aún, llega y por fin le dan la cita en el psicólogo, en la psicóloga, y esta es una experiencia que me han hablado muchos pacientes y que me la han hablado también los psicólogos con los que hablé la semana pasada, se encuentran con profesionales que no ejercen la empatía, porque estos prejuicios también están en los profesionales de la salud, que todavía creen que la gente exagera, que todavía creen que la gente se está inventando lo que sienten, o que creen que todo se soluciona simplemente con actitud, o con la religión, o con una solución mágica. Y ojo, acá yo no estoy hablando en contra de la religión, no estoy hablando en contra de las cosas que te funcionen para sentirte mejor, pero lo que tenemos que saber es que a menudo no es suficiente, porque estamos hablando de un problema complejo. Estamos hablando de enfermedades mentales, estamos hablando de cerebros que necesitan ayuda, estamos hablando de mecánicas que adoptamos a lo largo de la vida y que se nos incrustan y que tenemos que romper con ello, ¿no? Esto en el sistema público. Si te vas de ahí y te vas al sistema privado, ¿con qué te encuentras? Costos elevadísimos. Estamos en un país donde una cita de terapia puede valer 120, 150, 200 mil pesos por cita. Yo me acuerdo mucho un doctor, un psiquiatra al que fui, que era psicoanalista. Si ustedes no saben, el psicoanálisis requiere muchas sesiones para ir taladrando, taladrando y taladrando. Y él me decía, quiero verte 3 veces por semana. Y yo, listo, fantástico. ¿Cuánto vale cada sesión? 200 mil. ¡Upa! Es decir, 600 mil a la semana. Es decir, 2.400.000 pesos al mes. ¿Perdón? ¿En esta economía? ¿Sí? Entonces, miren que estamos ante unos retos que requieren un montón de intervenciones. Y bueno, supongamos que se encontró un terapeuta y el terapeuta le manda medicamentos, y ahí entra otro temor, y es que tenemos muchos prejuicios y mucho desconocimiento en torno a los medicamentos psiquiátricos. Nos tomamos unas drogas cuando hay dolor de cabeza, nos tomamos unas drogas cuando hay dolor estomacal, nos tomamos unas drogas cuando tenemos algún tipo de dolor físico, pero cuando nos hablan de drogas psiquiátricas surgen un montón de prejuicios, que claro, también son agravados porque nuestro sistema de salud los receta de manera muy, muy rápida. Y eso, todo esto lo que nos genera son quiebre en las relaciones personales, que no tenemos redes de apoyo, que hay una
distancia entre el lenguaje científico y la realidad de quienes lo padecemos. Entonces tenemos dos preguntas, y es cómo involucramos a quienes están cerca, cómo acercamos para tener mejores conversaciones y cómo comunicamos mejor. Nuestro libro es un primer intento para hacer eso. Es un libro hecho para las mamás, hecho para los papás, hecho para la gente que cree que la depresión no existe. Es un libro hecho para la gente que no lee. Y es un libro que de manera muy sencilla intenta romper con esto, pero por supuesto esto es solo un primer paso dentro de muchos que tenemos que hacer. Pero entonces les cuento todo esto para que ustedes vean cómo si hay una promesa de alivio, si hay una promesa de que podemos estar mejor, de que podemos construir mejor estas cosas, pero también hay una frustración constante de la recaída. Y muchas personas, sean ustedes o alguien que ustedes conozcan, están viviendo esto. Y por eso tenemos que entender que el problema esencial, creo yo, la raíz de todo esto, es que hay una tragedia en comunicación. Las personas no saben comunicar lo que sienten y las personas que están cerca no sabemos reaccionar a esto, ¿sí? No sabemos cómo estar mejor para las personas y acompañarlas. ¿Y de dónde viene esto? Esto viene de que estamos en una sociedad irreflexiva, construida en la hiperproducción, construida en el hashtag bendecido, hashtag afortunado, hashtag viviendo mi mejor vida, ¿cierto? La publicidad que me dice solo hazlo, que me dice que somos el país más feliz del mundo, que le meta perrenque, ¿no? Y cuadrado bailando y todo el mundo, y la felicidad, y producir, y producir, y producir. Y en ningún momento tenemos espacios para preguntarnos cómo estamos. Tenemos espacios para entender que la respuesta a esa pregunta siempre es compleja. Tenemos espacios para entender más allá de juzgar. ¿Por qué? Porque tenemos poca educación emocional. ¿Por qué? Porque estamos en la sociedad del cansancio de Han, en la cual somos nuestros propios esclavos y tenemos que estar produciendo contenido y produciendo cosas en internet, en todos los espacios, a todo momento, para encontrar que nuestra vida tiene valor. Y porque somos animalitos confundidos. Nuestro cerebro, la ansiedad, la ansiedad se desarrolló como una herramienta evolutiva, especialmente en la época de las cavernas, porque necesitábamos estar alerta. Eso tenía sentido en un mundo en el cual cualquier cosa nos podía matar de la nada, ¿cierto? Pero de repente nuestras sociedades evolucionaron más rápido que nuestro cerebro y tenemos estos mundos modernos y estas urbes construidas como homenajes a la seguridad y nuestro cerebrito de animal confundido sigue estando ansioso todo el tiempo sin entender por qué, y como no entendemos por qué y nuestra sociedad no nos dice por qué y no nos educan emocionalmente y además cualquier vulnerabilidad o cualquier debilidad es señal de que no valemos, pues intentamos silenciar esa ansiedad y terminamos sintiéndonos como que no merecemos estar vivos. Se nos olvida que somos un tesoro. Se nos olvida que nuestra existencia es compleja, pero también por eso es muy valiosa. Por eso tenemos que desarmar un poco los prejuicios. Tenemos que hablar más. Tenemos que escuchar más y sobre todo escuchar entendiendo, no escuchar queriendo arreglarle la vida a los otros. No escuchar queriendo solucionarle todo, sino decir, vea, mira, yo no puedo arreglarte las cosas, yo no puedo hacer que te sientas bien, pero te acompaño. La mala noticia de esta charla, y ya nos quedan 4 minutos, la mala noticia de esta charla es que esta es la pandemia. Pero la buena noticia es que sabemos resistir. ¿Y cómo sabemos resistir? Sabemos resistir con una mezcla de humildad y la humildad de empezar por reconocer que no tenemos las herramientas para responder a la salud mental, que no tenemos la educación emocional para comprender a los demás y a nosotros mismos, que no sabemos y no estamos educados en la complejidad de nuestros sentimientos, que incluso a menudo el lenguaje se nos queda corto, y la empatía radical. En los movimientos sociales, la idea de la esperanza radical se refiere a esos mundos imposibles que se imaginaban los movimientos sociales y en los cuales creían así fuesen imposibles. Entonces, era imposible un mundo sin esclavitud de personas afro, era imposible un mundo de mujeres en espacios laborales y de mujeres en espacios de poder, era imposible un mundo de derechos de personas LGBT reconocidos, y aún así estos movimientos se basaron en la esperanza radical y apostaron por eso y lo materializaron. Entonces yo me robo ese concepto, cambio esperanza por empatía y les digo, tenemos que ejercer la empatía radical. Y la empatía radical es decirle a alguien, mira,
No puedo entender lo que sientes, no puedo saber lo que has vivido, no puedo saber cuál es el caleidoscopio de razones que te llevan a sentir como te sientes, pero siento empatía por ti. Y no solamente siento empatía por ti, sino que estoy aquí para ti. Estoy aquí para ayudarte y estoy aquí para acompañarte. En el libro hacia el final tenemos una serie de frases que ustedes pueden decir como: ¿quieres contarme lo que sientes? ¿Crees que hay un motivo puntual para lo que sientes o surgió de la nada? No puedo decirte que sé lo que sientes, pero veo tu sufrimiento y te acompaño. Está bien si no puedes hablar, podemos estar en silencio. Si quieres, puedo pedir una cita por ti y acompañarte al médico. Se vale sentirse así, no es tu culpa. Eres una persona valiosa, así tu mente te diga lo contrario. Escúchenme, eres una persona valiosa, así tu mente te diga lo contrario. Aquí estoy, no estás solo. Empatía radical. Empatía radical. Empatía en creer a los otros, en acompañarlos, en saber que la solución a todos nuestros problemas no es sencilla, pero que podemos estar ahí mejor y que podemos caminar juntos y que podemos buscar soluciones acompañados. Por eso hicimos este libro, La Depresión No Existe, con el No Chao, porque creemos que no es que la gente se sienta excluida y no es que la gente sienta que quiere lastimar a las otras, sino que necesitan entender qué es lo que ocurre. Tenemos que empezar a educar emocionalmente y eso parte por hacer preguntas, eso parte por digerirlas. Busca Libre les regala a todos los que están viendo acá, solo por hoy hasta las 12 de la noche, un código de descuento en caso de que quieran el libro. Si lo compran por Busca Libre pueden utilizar este código de descuento que es Depre No Existe 24 y lo pueden conseguir por ahí. Pero vean, yo, digamos, compren el libro, no, yo en verdad aquí no vengo a, no me interesa tanto venderles el libro, claro, si lo compran, fantástico, y si lo regalan, fantástico, pero yo lo que quiero es decirles de todo corazón que no están solos, pero que los necesito, y necesito que cada uno de ustedes cambien la manera en que se refieren a esta cosa, cambien la manera en que se acercan a este tema complejo, y sobre todo, ejercen la empatía radical. Van a ver que sí, podemos construir un mundo mucho menos hostil y empezamos a romper con este estigma y empezamos a bajar el número de suicidios y empezamos a bajar el número de personas que se sienten descorazonadas en su desazón. Muchas gracias por su atención, muchas gracias al Poli por la invitación y pues nada, aquí seguimos conversando. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu intervención. Yo me quedo con esa frase que tú dices, eres valioso así tu mente te diga lo contrario, porque por lo general el discurso de los estudiantes o en general de una persona deprimida es de minusvalía, de yo no valgo, mi vida no vale, pero es lo que la mente le está diciendo y no lo que realmente pues experimenta o lo que realmente supone esa vivencia para el estudiante. Entonces la invitación a que todos los que estamos escuchando esta charla pues nos conectemos con esa emoción del otro y que valoremos ese intento que hace la persona que está viviendo la depresión para pedir ayuda, que no lo subestimemos, porque si bien nosotros no somos la persona profesional que va a hacer el acompañamiento, sí somos tal vez el puente para que esa persona llegue a ese apoyo. Y en ese orden de ideas, pues el puente en nuestra institución en términos de salud mental lo tiene el consultorio de psicología, que es pues una unidad del programa de psicología con presencia en Bogotá y Medellín, y ahí donde nos acompañan hoy Diana Castañeda y Juanita Bejarano, profesoras del programa, que nos van a contar un poco para nuestros estudiantes cómo llegar a ese servicio y cómo hacer ese puente, y pues también los servicios y los programas que tenemos desde la institución, en los cuales pues sí tendríamos algún tipo de alcance en el acompañamiento para nuestros estudiantes. Entonces, les doy la palabra, Diana, Juanita, las escuchamos y gracias por hacer parte de este evento el día de hoy. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que la participación y la forma en la que tú hiciste esta charla
haciéndola tan cercana, tan vivencial, realmente nos permite alcanzar el objetivo que queremos, y es llevar a las personas un mensaje de que esto que estamos viviendo es normal, que es normal sentirnos apesadumbrados en ocasiones, que es normal sentir que estamos tristes o que algunas situaciones nos pueden desbordar. Te quiero agradecer profundamente lo que tú, el mensaje y la fuerza con la que tú llegas a todas las personas que en este momento nos están acompañando a través de las redes, a través de estas transmisiones. Y quiero mencionar algo que me pareció supremamente interesante, y es la mención que hacías con relación a la pospandemia, ¿no? Así como nadie estaba preparado para que hace un año no se encerraran, pues hoy por hoy nadie está preparado para volver a retornar, porque van a llegar muchísimas emociones, sentimientos, dudas, frustraciones, ansiedades, de qué pasa si salgo y entonces si me contagio, si viene otro, si contagio a mi familia, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas situaciones que están en permanente coyuntura y que da como resultado días en los que no son tan buenos, ¿cierto? Días en los que el cielo parece más gris de lo normal. Y eso decirlo aquí en Bogotá, que en estos días que están lloviendo pues pescados, es mucho, ¿no? Sin embargo, creo que es muy valioso hacer el rescate de qué podemos hacer nosotros desde la comunidad Politécnico Gran Colombiano para nuestros propios estudiantes. Y es mostrar cómo desde el Centro de Psicología, tanto en Bogotá como en Medellín, donde tenemos nuestras sedes presenciales, pero pues nosotros tenemos cobertura virtual a lo largo y ancho de nuestro país. Tenemos dos grandes servicios enfocados y con una atención activa frente a cómo podemos abordar las problemáticas en salud mental. Tenemos dos servicios. Hay uno que se llama consulta externa psicológica y otro que se llama Dale Start a la Vida. Nosotros tenemos un micrositio disponible en www.poli.edu.co/cpsicología, en donde se encuentra toda la información de nuestro centro de psicología. Y allí ustedes encontrarán un link que los va a llevar a un formulario en el que vamos a indagar algunos aspectos preliminares para hacer algo, para, digamos, que tratar de evitarnos cosas que suceden en nuestro sistema de salud, como lo mencionaba Juan Carlos. Y es que cuando llegamos a urgencias, por ejemplo, hay que esperar un montón de tiempo para que nos hagan el triage, ¿cierto? Y el médico o la enfermera en un hospital determine si está o no está en condiciones de seguir dentro de esa unidad de urgencias o si se va a remitir. Nosotros lo que hicimos acá más bien fue crear un formulario para poder detectar algunos signos de alarma y unos aspectos de relevancia para determinar la prontitud en la atención psicológica que estamos brindando. Entonces, ustedes diligencian el formulario, nos llegan a nosotros y esa información es derivada por nuestros psicólogos, nuestros supervisores, un equipo realmente maravilloso, un equipo que realmente ejerce eso que tú estabas diciendo, Juan Carlos, y es una empatía real, una empatía global. Una empatía que no solamente viene desde un ejercicio profesional, sino desde algo supremamente importante y es un componente humano. Creo que a partir de ahí podemos desarrollar un montón de cosas. Y otra gran área, digamos que nosotros desde los centros de psicología estamos fomentando y estamos apoyando de una manera muy particular a un programa de promoción y prevención que se llama Dale Start a la Vida y que ha sido gestado desde los estudiantes. Ese nombre, por ejemplo, de Dale Start a la Vida, surgió a partir de la participación de los representantes estudiantiles. Es decir, este es un programa hecho por y para los estudiantes. Y quiero darle entonces la palabra a la profesora Juanita Bejarano, coordinadora del programa, porque ella nos puede ampliar pues de manera particular cuáles son los componentes de este programa, qué es lo que se trabaja allí, cómo lo hacemos, qué temáticas específicas podemos abordar a partir de allí. Entonces, bueno, muchísimas gracias y es para mí todo un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Yanita. Gracias, Juan Carlos, por esta charla que nos compartiste el día de hoy. Y es que
justamente el Centro de Psicología, pensando en los estudiantes y en las personas a las que va dirigido nuestro programa, ha generado vínculos y ha tratado de dar la mano justamente en esos momentos. Juan Carlos nos hacía caer en la cuenta de el hecho en que yo le diga, venga, ¿qué es lo que está sintiendo? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Es suficiente para apoyar. Y en ese sentido, Dale Start a la Vida, un programa de promoción de la salud mental, busca eso, estrechar lazos entre la comunidad, generar redes de apoyo que nos permitan identificar casos específicos incluso, o a veces la persona decir, sí, mire, gracias, así me siento. En ese orden de ideas trabajamos a través de las charlas informativas, que son talleres que hacemos en los salones, justamente hablando sobre la salud emocional, y también conversamos con los estudiantes en algo que se ha denominado las zonas de escucha, espacios donde los estudiantes se conectan para hablar sobre temas específicos, sobre inteligencia emocional, sobre algunos aspectos que redundan en la vida cotidiana, en charlas sobre la vida, sobre estilos de vida saludables y salud mental, sobre las relaciones familiares, las relaciones con amigos, compañeros, y también cómo esto puede ser trabajado. Y también hay un espacio para hablar sobre las pérdidas. Así que tenemos un espacio en donde podemos hablar sobre los temas de duelo, y duelo en diferentes momentos vitales y de diferentes tipos. Entonces, en este orden de ideas estamos acercándonos cada vez a la comunidad con estrategias directas que nos han permitido estrechar esos lazos y crear redes de apoyo. También contamos con un espacio en Poliradio los días martes de 1 a 2 de la tarde, en donde hablamos de estos temas que justamente nos permiten a nosotros visibilizar esas estrategias que estamos desarrollando, pero también escuchar a otros, y la manera en cómo nos podemos acercar es a través de estas estrategias. Entonces los invitamos a que ingresen a el micrositio www.poli.edu.co/cpsicología. Allí encontrarán los diferentes espacios, las horas de reunión, e incluso pueden también solicitar, como decía Dianita, un espacio para que puedan conversar con uno de nuestros practicantes. Así que muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a ustedes por fortalecer y por darnos cuenta que hablar de la salud mental no puede ser un mito. Muchísimas gracias a la profe Juanita y a la profe Diana del consultorio jurídico, del consultorio de psicología, perdón. Muchísimas, muchísimas gracias a nuestro invitado. Tenemos comentarios muy positivos en las redes. No tuvimos preguntas, Juan Carlos, pero sí tuvimos muchos comentarios positivos. Así que, de verdad, en nombre de todos esos estudiantes, de todas las personas que se conectaron, gracias por todo lo que compartiste con nosotros. Gracias por mostrarnos también un poco acerca de lo que habla tu libro. Las personas que estén interesadas, ya Juan Carlos les dijo dónde ingresar. También recuerden los contactos que les acaban de dar por parte del consultorio de psicología, en caso tal de que requieran algún espacio o alguna ayuda, la tienen, cuentan con nosotros en todo momento, de verdad. Y no sé si alguno de nuestro vicerrector o Carolina quiera realizar alguna despedida antes de hacer el cierre. Muchas gracias, Andrea. Quiero agradecer en nombre de todas las directivas y de la comunidad estudiantil, profesoral del Politécnico Gran Colombiano a Juan Carlos por su valiente y extraordinaria presentación. Realmente creo que nos deja muchas luces sobre lo que no debemos hacer, que a veces es más importante de lo que sí debemos hacer. Entonces, a Juan Carlos, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento infinito por esta charla tan extraordinaria. Mil gracias y esperamos poder seguir conversando sobre esta temática más pertinente que nunca, la salud mental de todos. Mil gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a nuestro vicerrector, gracias por esas palabras, tiene con toda la razón. De verdad, muchísimas gracias a nuestro invitado Juan Carlos Rincón. Este es un tema muy sensible, pero que sí se debe de hablar, así como lo hemos dicho. No se queden callados y, por favor, así como lo dijo nuestro vicerrector, a veces es más importante saber lo que no debemos hacer que lo que sí debemos hacer. Estén atentos de verdad para conectarse en uno de nuestros próximos Poli Speakers.
Recuerden que en PoliSpeakers nosotros ponemos a los expertos y ustedes ponen la buena actitud. Un feliz día para todos ustedes y que estén muy bien.